Hemos perdido evidentes, nuestros padres y maridos, nuestros hijos muy queridos, hermanos, tíos y parientes. Esto cantaba un corrido insurgente del año 1814, el cual en breves palabras nos recuerda el dolor, la zozobra y la situación de familias y comunidades durante la cruenta guerra civil iniciada aquel domingo 16 de septiembre de 1810 en el pueblo de Dolores, Guanajuato. Y sin embargo, la situación y participación de las mujeres y los niños en la lucha emancipadora, así como las consecuencias de vivir 11 años de guerra en la Nueva España postrera, apenas se interesaba a la historiografía del siglo XIX y parte del siglo XX. Desde la década de los 80 del siglo XX, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, especialista en el tema de la Guerra de Independencia, no ha dejado de señalar la importancia del papel de la mujer y del niño en los años fundacionales de nuestra gestación como nación libre y en el nacimiento del Estado mexicano en 1821. En esta conferencia llamada Del calor del hogar al fragor de la guerra civil, mujeres y niños en la Nueva España postrera. Ella señala, como en las primeras décadas del siglo XIX, el papel de la mujer se reducía, según la prensa de la época, a que ella actuara desde el silencio y del retiro del hogar y cuidara de las buenas costumbres. A los varones, en cambio, les pertenecía el ejercicio de autoridad. Si bien era cierto que las mujeres eran la mitad encantadora de la sociedad, poco o nada tenían que intervenir en las decisiones importantes de la vida de los pueblos. En la Nueva España de 1810, más de la mitad de una población de 6 millones eran mujeres. Más de la mitad de los habitantes eran menores de 16 años y más de la mitad pertenecían a una etnia indígena. ¿Cómo es posible que los historiadores no demos cuenta de qué sucedió con la gran mayoría del pueblo novohispano? En momentos de crisis, de cambios inesperados, de revoluciones, del pensamiento y de transformación de las conductas de una sociedad, la estructura patriarcal, autoritaria, cerrada, de un pueblo se derrumba, se resquebraja y permite nuevas maneras de comportamiento y de participación activa de sectores antes silenciados o marginados en la toma de decisiones. Este es el caso del periodo de 1808 a 1821 en esta Nueva España postrera. En 1808 se inician tiempos de sospechas, de incertidumbre ante la invasión francesa de España, así como las abdicaciones de los reyes, el advenimiento al trono español y de sus dominios americanos y asiáticos por parte de José Bonaparte. En 1810 estalla la Guerra Civil. ¿Y qué sucedió en ese momento con las mujeres y los niños, que por ejemplo vivieron 137 batallas en Michoacán, o más de 100 batallas igual en Guanajuato, o los diversos enfrentamientos en cada región del virreinato, o en las propias provincias internas en el norte? Las mujeres novohispanas, liberadas del estrecho papel al que estaban reducidas antes de 1808, ante los graves acontecimientos que una guerra civil arrastra cotidianamente, tomaron parte activa de diversos modos y encontraron la oportunidad de tomar decisiones, de dar respuestas a retos constantes, a la violencia desatada, a la escasez de víveres, a la cantidad de heridos, enfermos y discapacitados que requerían de su atención y consuelo. No solamente seguían los pasos de sus esposos, sus padres, hermanos o tutores, sino que también actuaron por su cuenta con energía y responsabilidad, con valor en defensa de una tierra que amaban tanto las simpatizantes de la insurgencia como las que apoyaban también al ejército virreinal o la gran mayoría que no tomaron partido. Algunas fueron conspiradoras, correos, espías, enfermeras, cocineras, seductoras de tropas incluso, combatientes, jefas de partida, administradoras de haciendas y ranchos, impresoras y otras que ocuparon el lugar de su esposo o padre muertos en la propia guerra. Los niños también participaron en estos aciagos años como tamborcitos, cadetes de 9, 10, 11, 12 años,
correos, espías, combatientes, artilleros, rehenes y víctimas inocentes, siempre de ataques, de epidemias y de hambre. Entremos a este mundo de mujeres y de niños de la mano de Lupita Jiménez, nuestra historiadora estrella para este tema el día de hoy. Muchas gracias. Guadalupe Jiménez Codinach es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y doctora en Historia por la Universidad de Londres, Gran Bretaña. Realizó también estudios en la Universidad San Diego de Alcalá y en la Universidad de California en San Diego. Desde 1992 es asesora de Fomento Cultural Citibanamex, institución en donde ha sido curadora de exposiciones históricas, entre ellas México, su tiempo de nacer, 1750 a 1821, México, los proyectos de una nación, 1821 a 1888, y América, tierra de jinetes, esta última realizada en México y en Santiago de Chile. Fue profesora e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana durante 11 años y profesora de la Universidad George Mason en Virginia, Estados Unidos, y de la Pontificia Universidad de México. Dirigió el programa de archivos españoles de 1987 al 91 en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Fue curadora de la renovación de 15 salas del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, y de varias exposiciones para el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 2003 y 2010. Ha publicado diversos libros, coordinado obras colectivas y publicado más de 80 artículos en revistas especializadas. Ha recibido varios premios y condecoraciones, entre ellos el Premio Manuel Pérez Alonso por la Universidad Iberoamericana, el Premio Miguel Covarrubias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también le otorgó el Premio Antonio García Cubas en 2011. Asimismo, le fue entregado el Premio Nacional de Investigación Histórica sobre la Independencia de México, Ernesto de la Torre Villar, la Medalla Generalísimo Ignacio de Allende, el Premio del Ministerio de Cultura de España y la Gran Cruz de la Orden de la Victoria de la República. Estamos en la casa que perteneció a Ignacio de Allende, uno de los principales conspiradores que inició la Guerra Civil de 1810 a 1821. En esta casa se reunían los conspiradores de la Junta de San Miguel, que eran más de 60, y como historiadora creo que de aquí surgieron las demás juntas conspiradoras, porque esta es la primera que se organiza precisamente por Allende. Vamos a hablar de un tema que ha sido silenciado por la historiografía pues por muchísimos años. Quizá desde finales ya del siglo XX y principios del XXI sí se ha interesado varios historiadores e historiadoras por este tema. Se trata del papel de las mujeres y los niños durante este periodo tan importante, fundacional de nuestra vida como nación ya soberana, libre. Bueno, ¿qué papel jugaron las mujeres y qué papel jugaron los niños? Vamos a hacer nada más una aproximación porque hay mucho más que se tiene que investigar. Miren, un periódico que se publicó en Cádiz en el año 1813, que se llamaba El Amigo de las Damas, dirigidas a las mujeres de la época, dice lo siguiente: es verdad que los hombres nos hemos reservado el ejercicio de la autoridad, pero vuestra civilización, nuestra civilización y naturaleza, la naturaleza femenina, os atribuye el ejercicio de la persuasiva. A nosotros nos toca formar las leyes, a vosotras las costumbres. Nosotros discutimos y deliberamos con solemnidad y pompa. Vosotros podéis reformar los abusos desde el silencio de vuestro retiro. Es decir, el papel de la mujer de la época se encontraba para esa generación de habitantes en el silencio del retiro del hogar. No querían que participara en la vida política, social y económica, no ese era su papel según estos años. Le dice el periódico también a las mujeres de la época, les llama mitad encantadora de la sociedad, autoras de mil bienes. Pues sí. Es interesante que sea la mitad encantadora de la sociedad y no demos cuenta de ella.
En la Nueva España de 1810, más de la mitad de la población, de unos 6 millones de habitantes más o menos, eran mujeres. Más de la mitad tenía una edad menor a 16 años, la mayoría niños, y más de la mayoría eran indígenas de diversas etnias. ¿Dónde está la explicación en nuestra historia, que todos hemos oído desde niños, de qué papel jugaron las mujeres y qué papel jugaron esos niños? En este caso que voy a hablar, no me da tiempo, voy a tratar solo los dos primeros, aunque ya hay más otras obras que tratan de los indígenas, tanto en su participación en la insurgencia como en la participación en la defensa de las autoridades virreinales, que también fue muy importante. Bueno, el papel de que nos da esta época para la mujer es velar por las costumbres, es persuadir, pero no participar de las decisiones, es reformar desde el silencio del hogar, porque la autoridad y todo lo que sea, las decisiones están reservadas a los hombres. Bueno, eso es en una estructura normal, en una época de paz. Cuando hay una crisis, como la que vamos a ver, cuando se inicia la violencia, todo esto se derrumba. Esta estructura, esto referir a la mujer y por supuesto al niño también, al silencio del hogar, se va a acabar. Les decía yo que la Nueva España era un virreinato hasta 1821, es decir, casi tres siglos fue un virreinato. No podemos hablar de independencia en el año 1810, como equivocadamente se decía cuando fue la celebración de 1910 y 2010. No, la independencia no existió en 1810. Se necesitaron 11 años de guerra civil para lograrla, y es de lo que vamos a hablar hoy. Pero este periodo solo se puede entender, y esta consumación de la independencia, si entendemos todo este proceso que va a ser posible la emancipación, la liberación y la independencia de nuestro virreinato, que era la Nueva España, que era parte de una unidad completa, una unidad que se llamaba monarquía española o monarquía católica. La palabra imperio español no se usaba casi, se usaba más bien estos términos. Bueno, quiero decirles que esta monarquía era una monarquía compuesta, como Sir John Eliot le ha llamado, es el mejor hispanista que todavía vive en la actualidad, y le llama a la monarquía española una monarquía compuesta. La monarquía española, a la cual pertenecía el virreinato de la Nueva España, no estábamos solos, éramos parte de una unidad. Esta monarquía había estado hecha de varios tipos de regiones. Estaba compuesta de reinos, de virreinatos, de capitanías generales, de provincias, no de colonias, porque eso no pertenece al sistema y a la organización jurídica de la monarquía española. Equivocadamente nosotros hablamos de colonias, de pueblos coloniales, de arte colonial. Eso es una equivocación. Las 13 colonias que fueron después de los Estados Unidos sí eran colonias fundadas en el siglo XVII. Lo nuestro, que se inicia en el siglo XVI, en 1523, se une como reino de Nueva España a la corona de Castilla, nada más a Castilla, el reino de la Nueva España. Después, en 1585, se establece el virreinato, pero solamente perteneciente a la corona de Castilla. La corona de Aragón tenía otros reinos y otros virreinatos, como el reino de Nápoles, como Sicilia, ¿verdad? Es decir, cada una tenía este tipo de formas de cómo estaban compuestas. Eso es importante porque de otra manera no entendemos cómo entender este proceso. Venimos de esa unidad, pero esa unidad va a tener un hecho que va a iniciar el rompimiento, se va a desmoronar esta unidad, empezando en el año 1808, con la invasión napoleónica de España, que se inicia a finales de 1807 y va a tener mucha fuerza desde 8 en adelante. Es algo que no era imaginado por toda la monarquía, y menos por los dominios españoles en América. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes imagínense las noticias que se van a recibir en la Nueva España, precisamente en el verano de 1808, cuando se van a enterar
que han renunciado a los reyes, tanto Carlos IV ha abdicado a nombre de su hijo Fernando VII y su hijo Fernando VII ha abdicado la corona. Peor aún, se la han entregado al emperador de los franceses, a Napoleón I. Napoleón I pues no puede irse a España a gobernar porque tiene Francia y muchos otros dominios que ha adquirido, y lo que hace es nombrar a su hermano mayor, José Bonaparte, como rey de España y de Indias, es decir, toda la América española, inclusive Filipinas y las otras islas. Claro, en todos nuestros dominios americanos nunca va a ser aceptado el reinado de José Bonaparte. En España sí, por muchos, por algunos como militares, nobles, aristócratas y también por algunas gentes del pueblo y también por miembros de la iglesia, no todos, pero algunos. ¿Quién se va a levantar contra este invasor? Va a ser el pueblo español. Acuérdense ustedes del cuadro tan famoso de Francisco Goya, en donde es sobre el 2 de mayo de 1808, donde se ve al pueblo, mujeres, hombres, niños, ancianos, aventándoles piedras, atacando a los soldados franceses. Y el otro cuadro también de Goya, en donde son los fusilamientos de estas personas del pueblo que los van a fusilar los invasores franceses por haber atacado a los soldados. Imagínense pues que se inicia un periodo desde 1808 en adelante de zozobra, de violencia, de decadencia en todas las partes de la Nueva España. Y en este difícil periodo, ¿qué impronta, qué huella va a dejar en esta población femenina y de los niños? ¿Qué va a pasar? Pues imagínense que ha cambiado la vivencia de día a día. La gran mayoría de la población va a ser testigo de cómo ya empieza a haber sospechas, persecución, violencia, una completa incertidumbre. Esa casa, esa familia no sabe si va a oír golpes en la noche, si van a llevar a su padre, a su hermano, si va a haber un enfrentamiento con el vecino. Esto se inicia en el año 8. Quiero que se imaginen qué papel jugó esta mitad encantadora de la población, como dice el diario de 1813, las mujeres, y qué papel jugaron estos niños. En 137 acciones de guerra solamente en Michoacán, 133 acciones de guerra en Guanajuato, 82 en el actual Estado de México, 47 batallas en Oaxaca, 39 en la Nueva Galicia, es decir, lo que sería Jalisco, Zacatecas, 31 batallas en lo que sería hoy el Estado de Hidalgo, 17 batallas en Morelos, el actual Estado de Morelos, 17 en el actual Estado, pero ahora en Estados Unidos, de Texas, 12 en San Luis Potosí y 9 en Nayarit, más otras batallas que ya no las cuento aquí. En todas hubo mujeres y hubo niños. No necesariamente como combatientes, ya veremos qué papeles jugar. ¿Cómo se transformaron pues estos hogares desde ese día y qué efecto va a tener en el nacimiento de México? Piensen que en el año 8 se inicia 2 años sin autoridad legítima el gobierno de toda la Nueva España. ¿Por qué? Porque el 15 de septiembre, entre 11 y 12 de la noche del año 1808, un grupo de empleados, más bien de comerciantes de origen español peninsular, es decir, que habían venido de España, con el apoyo de algunos miembros de la Real Audiencia y otras personas, van a ir y van a tomar preso al virrey esa noche de 1808, al virrey Iturrigaray. Eso en casi los 3 siglos de existencia del virreinato no había existido. ¿Cómo unos particulares se atreven a aprender al virrey, que es la figura del rey en la Nueva España, y lo van a mandar preso a España? Y por 2 años no va a haber un gobierno legítimo en la Nueva España. Hasta el viernes 14 de septiembre del año 1810, por la tarde, llegó el nuevo virrey, ahora sí, enviado por España. Es decir, en 2 años no tuvimos una autoridad legítima. Cuando después, en 1810, ustedes se acuerden del grito que se oyó, muera el mal gobierno, no están hablando de España,
España es la víctima, está invadida, es el año más terrible de la guerra y de la invasión francesa en España. Está perdida, ya no tiene ninguna ciudad en manos españolas, solo le queda un puerto que se llama Cádiz en manos de los españoles, todo lo demás está en manos francesas. Esa no es el enemigo, el enemigo es el mal gobierno de la Ciudad de México que consideraban ilegítimo y que se va a estabilizar, diríamos, o a legitimizar hasta el 14 de septiembre de 1810, casi pues 24 horas antes de que se inicie otro proceso, también completamente inesperado, que será un alzamiento en contra de ese gobierno ilegítimo que ellos consideraban de la Ciudad de México. Bueno, en estos momentos, pues, para que se vaya imaginando cómo va a iniciarse esto que se llama la Guerra Civil, vamos a irnos al año 1810. Fíjense en esto, la guerra que se va a iniciar, que es una guerra civil, y al hablar de guerra civil quiero especificar que no es una guerra contra un enemigo de fuera, es entre padres, hermanos, tíos, vecinos, amigos. Dentro de las comunidades religiosas hay un enfrentamiento, dentro de las universidades, dentro de los pueblos, dentro de los vecinos, se enfrentan. Ya veremos más adelante cómo de las mujeres y niños que hablaremos, muchos tenían parientes en la otra facción, en el otro grupo al que estaban enfrentando. Es por eso más dolorosa y más triste, porque no es con otro enemigo fuera, es aquí adentro. Muchas mujeres van a seguir a sus padres, a sus esposos, a sus hermanos, a los que se han levantado en contra de las autoridades virreinales. Otras, al contrario, van a defender las autoridades en sus pueblos, en sus comunidades y en las ciudades, a las autoridades que están establecidas. Y eso va a suceder en todas las familias. El ejército de Allende y de Hidalgo, que se va a iniciar aquí en 1810, no es un ejército propiamente dicho. Si ustedes lo analizan, es un pueblo levantado en armas. En ese grupo que va a llegar hasta más de 80,000 personas cuando llegan cerca de la Ciudad de México, ustedes imagínense un pueblo caminando de 80,000 personas. Imagínense que en esta villa de San Miguel, donde estamos en esta casa, ¿saben cuántos habitantes tenía la villa de San Miguel en 1810? 12,000 habitantes. ¿Qué hace una villa o un pueblo cuando le llegan 80,000? Pues ¿dónde los aloja? ¿Qué les da de comer? ¿Qué va a pasar con un pueblo donde llega esa cantidad de gente? Y además, en esa gente iban muchas mujeres y muchos niños. Eso va a ser normal en todos los ejércitos del siglo XIX, no nada más en 1810. Van mujeres y niños. Y en el caso de 1800 van burros, van loros, van cabras, van todo lo que llevan, pues basta para comer en el camino. Vamos a hablar un poco, aunque hay mucho más que se puede decir y más de lo que se sigue investigando últimamente. Hay muchos papeles que la mujer va a asumir en este periodo del año de 10 a 21, cuando hubo la Guerra Civil, como conspiradoras, como espías, como correos, como buscadoras de alimentos, como tortilleras, como enfermeras, como guerrilleras y combatientes, como rehenes, y quizá otros más que en este momento se me escapan. Vamos a poner algunos ejemplos, hay muchos, pero no puedo dar todos. Vamos a ver, empezar por las conspiradoras. Todos conocemos, porque es lo que nos enseñan desde pequeños, a una de ellas, a Josefa Ortiz de Domínguez. Bueno, sin embargo, aún ella, su vida nos la han distorsionado completamente. Y vamos a mencionar solo esas distorsiones para realmente saber quién era. Josefa Ortiz de Domínguez es la única de las siete mujeres, solo son siete mujeres, que Francisco Sosa, en sus biografías de mexicanos distinguidos, de 294 personajes, escoge solo a siete mujeres. Josefa Ortiz es una de ellas. ¿Quién era Josefa Ortiz? Una muchachita que pierde a sus padres muy jovencita, como siendo niña, y su hermana mayor la cuida, y es la propia Josefa la que escribe una carta al Colegio de San Ignacio o Vizcaínas en la Ciudad de México para que la acepten como educanda allí. Ese colegio había sido fundado por vascos
para estas niñas pobres que no tenían medios de educarse y que ahí las educaban de una manera muy completa y ahí entra a ser educada. Es ahí en ese colegio donde la va a conocer Miguel Domínguez, que era un hombre ya mayor que ella, de más de 30 años él, ella una jovencita de menos de 20 años, y él ya había estado casado, o por lo menos sabemos que tenía dos hijas anteriores a este matrimonio, con Josefa. En 1789, como les conté, ella había escrito esa petición y la habían aceptado. Bueno, ella va a casarse con el don Miguel Domínguez, que era estaba en Querétaro, lo habían nombrado como el principal, autoridad de Querétaro, y él, como les decía yo, era viudo y tenía dos hijas. Él tenía 37 años y Josefa 20 cuando se casan. Es interesante ver que existe su fe de matrimonio en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, pero está en el libro de matrimonios secretos, lo que nos indica que por alguna razón quizá él no se había casado en un primer término y sus hijas eran hijas naturales, alguna cosa así que hace que no estuviera en el libro normal de matrimonios. Tiene uno que saber cómo se hacían estos libros en las parroquias y entender cómo eran, porque se equivocan muchos autores cuando no entienden la forma en que se clasificaban este tipo de actos. Por ejemplo, los historiadores conocemos bien los libros parroquiales, normalmente son tres para los nacimientos, por ejemplo, de españoles, y al decir españoles no quiere decir que todos hayan nacido en España. Muchos libros de españoles son libros de personas que nacieron aquí, de niños que nacieron aquí, pero que son españoles, pues sí, son españoles porque son parte de la monarquía española. Cuando le preguntan a Allende quién es, cuando le preguntan a Hidalgo quién es, dice soy español americano. Eso es lo que contestan. No dicen mexicano porque todavía no se llamaban con ese gentilicio. Son españoles americanos, está correcto. Muchas personas aquí en la parroquia que conozco los libros parroquiales desde el siglo XVI en adelante, por ejemplo, están en los libros de españoles. Por ejemplo, el gran pintor Juan Patricio Morlete, un pintor maravilloso del barroco mexicano, o ya no, bueno, novo hispano, él nació aquí en 1713 y su libro está en el libro de españoles. Su madre es indígena, su padre es español y sus padrinos son mulatos. Bueno, pero está en el libro de españoles, para que seamos cuidadosos y no seamos tan, a veces creyendo que lo que significa estas, no era tan separado el ambiente como nos lo han pintado, había mucho más intercambio entre los grupos. Bueno, Josefa va a ser una persona que la encontramos siendo conspiradora en Querétaro. Pero hay que aquí apuntar algo. Esa conspiración de Querétaro, como yo les decía, fue organizada por Ignacio Allende y aquí en la contraesquina vivían los hermanos Lanzagorta. Uno de ellos, Francisco Lanzagorta, va con Allende a Querétaro y ellos son los que organizan esa junta donde va a estar Miguel Domínguez y su esposa y otros más, como Epigmenio y el otro y su hermano, que también fueron conspiradores. Yo les quiero recordar que ha sido muy distorsionada la vida de Josefa. Desde la época se distorsiona. ¿Saben por qué? Una característica de esta época y posterior, hay que decirla que hasta hoy, es que cuando quieren dar una imagen pues, degradante de una mujer, sobre todo si es conspiradora o es contraria a las ideas de una persona, la van a tratar de difamar. Y eso va a pasar con doña Josefa. La van a tratar de difamar. Hasta todavía en 2010 me acuerdo una afirmación que se decía en libros y en radio y en la televisión que Josefa había sido madre de una niña y había nacido esta niña en el convento de Santa Teresa de la Ciudad de México y esta niña era hija de Ignacio de Allende. Yo inmediatamente hablé al programa donde estaban diciendo eso y les dije, miren señores, Ignacio Allende muere el 26 de junio de 1811, fusilado en Chihuahua. A ella, a Josefa, la trasladan presa en el año de 1813,
a la Ciudad de México, y es ahí donde va a estar en el convento de Santa Teresa. Es imposible que tuviera una hija de Allende que tiene 2 años de muerto, ¿verdad? Bueno, eso se sigue diciendo. ¿Por qué? Pues porque uno de los recursos más frecuentes para hablar de las mujeres, y para de su vida y sus acciones, es de acusarlas de conducta inmoral, lo cual no es cierto. A Josefa, que fue aprehendida en 1813, se le acusó de escandalosa, perturbadora del buen orden, seductora y otros tamaños delitos. Vean, es, inmediatamente se van por ahí. Y van a pasar lo mismo con las otras mujeres de las que vamos a hablar. Siempre se les va a acusar de mala conducta, aunque no exista. Bueno, Josefa no solamente es importante por su participación en la conspiración de Querétaro. Josefa también es una mujer de un solo temple y muy honesta y muy entera. Cuando se entera de la matanza de la Alhóndiga de Granaditas del 28 de septiembre de 1810, le escribe a Hidalgo para decirle que no deben de ser esos métodos empleados. Y se adelanta Josefa al proyecto que ahora estamos conmemorando, que es el de la consumación, porque le dice a Hidalgo que los españoles europeos deberían cooperar a la independencia, que resultaba impolítico sembrar en ellos el terror y orillarlos a apoyar la causa virreinal. Si se les trataba así, se les confiscaba sus bienes, se les lastimaba, se les apresaba, se les mataba, pues ¿cómo querían que apoyara la independencia? Ella le reclama eso a Hidalgo. También Josefa se lo va a reclamar al presidente Guadalupe Victoria, primer presidente de México, de la República Mexicana. Guadalupe Victoria la va a visitar un día a su casa y ella le reclama y lo corre de su casa, que no vuelva a poner un pie en su casa, por el violento saqueo del Parián, y le dice que era una infamia haberlo permitido y una degradación para México, y que si ella había procurado la independencia, jamás aplaudiría que se fuese contra el deber, con el deber cívico. Vean, esta mujer era valiente, fue coherente en su vida. Bueno, vamos a hablar de otra valiente conspiradora, que fue Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín. Esta mujer estaba casada con el alguacil mayor de guerra de la Nueva España, don Manuel Lazarín. Ambos reunían un grupo de personas en tertulias, como se llamaban en la época estas reuniones. Tertulia viene de Tertuliano, del emperador Tertuliano, pero la idea era de que se reunían a hablar de diferentes temas. Pero en esas tertulias, donde los que conspiraban secretamente contra el gobierno virreinal, Mariana fue la principal organizadora de la conspiración de abril de 1811 en la Ciudad de México. Allí se reunían importantes religiosos, agustinos, franciscanos, algunos eclesiásticos de la diócesis y las principales clases del Estado, varios, aristócratas, nobles, entre ellos el marqués de San Juan de Raya. ¿Qué hacían estos conspiradores? Al conocer la aprehensión de Hidalgo, de Allende y sus compañeros, como unos 800 en Acatita de Baján, en Coahuila, se decidieron, y Mariana fue la que los convenció, de organizar una aprehensión del virrey que había llegado, don Javier, Francisco Javier Venegas, aprehenderlo en el Paseo Nuevo y presentarlo ante la Suprema Junta Gubernativa de Zitácuaro, donde Ignacio López Rayón y su grupo estaban, para que les ayudara con la persona presa del virrey, canjear la vida de Hidalgo, que estaba preso, y sus compañeros presos en Chihuahua, por la del virrey. No se logra, es delatada y es apresada el 29 de abril de 1811, la detienen y va a ser conducida a la cárcel de corte. Si ustedes se acuerdan, la cárcel de corte estaba en el Real Palacio, ahí de los virreyes, en la parte de abajo estaba la cárcel. Va a durar más de 10 años encarcelada. Ella nunca, nunca reveló el nombre de sus compañeros conspiradores, pero sus compañeros hombres conspiradores sí. Hablaron que ella era la caudilla y era la organizadora de toda la conspiración. Así que vean la diferencia, ¿verdad? Es una mujer pues muy valiente.
Hablaremos también de otra conspiradora, que es María Leona Vicario. También se han tejido muchas cosas sobre ella, pero vamos a ver la realidad. El padre de Leona Vicario era un rico comerciante. María Leona Vicario nació en 1789, el año en que se inicia la Revolución Francesa, como ustedes se acordarán, aquel 14 de julio. El año en que nació Javier Mina, que nació el 1 de julio de 1789. Es decir, es de esa época importante, muy importante y dinámica de la historia universal, este personaje. Bueno, ella es hija de un comerciante muy rico, dueño de minas también, que se llamaba don Gaspar Martín Vicario. De su primer matrimonio, don Gaspar tuvo una hija que se llamó María Luisa Vicario, de la cual hablaremos después. Su hija, esta hija, se había casado con el marqués de Vivanco. Quedó viuda, muy jovencita, de como menos de 20 años, y se casa con el oficial encargado de la Plaza Mayor de la Ciudad de México y va a tener dos hijas. Una se llama Ana María y la otra se llama María Cruz. Curiosamente, para que vean cómo es la historia, Ana María se va a casar con Charles O'Gorman, un inglés, el antepasado del gran historiador del siglo XX mexicano, el doctor Edmundo O'Gorman. Y María Cruz se va a casar con un prusiano, Wilhelm von Drusina, Guillermo de Drusina, que se va a casar con María Cruz, sobrina también de María Leona Vicario, y abuelita de mi abuelita. Mi abuelita era Laura de Drusina, así que yo creo que mi amor a la independencia viene, que entre mis antepasados pues está la propia Leona Vicario, ¿verdad? Bueno, pues ella, como les decía, nace en 1689, pero queda huérfana de padres para los 18 años, ya no vive ni su padre ni su madre, y queda como su tutor un abogado muy prominente que fue rector de la Universidad de México dos veces, el abogado Agustín Fernández de San Salvador. Quiero que vean en este caso lo mismo que les hablaba yo de lo que va a suceder con las mujeres y los niños en esta época. Fíjense, en la familia de Leona Vicario, su tío, el tutor, es uno de los más grandes defensores de la autoridad virreinal y del ejército virreinal. Su hijo, que se llamaba Manuel, el primo de Leona, va a ser insurgente y va a morir como insurgente. Uno de los empleados del despacho va a morir como insurgente. Y el pasante del empleado que va a trabajar ahí de pasante, porque estaba estudiando abogacía, es nada menos que Andrés Quintana Roo, que también va a ser insurgente. Vean, en una sola familia, el más importante defensor del gobierno virreinal, de las autoridades contra la insurgencia, Leona, que es proinsurgente, su novio, que después será su esposo, Andrés Quintana Roo, insurgente, y su primo muerto como insurgente. Esa es la vida de muchas familias. Bueno, ella conoce a Andrés Quintana Roo como pasante de su tío y él venía pues, de la península de Yucatán, por eso el estado de Quintana Roo lleva el nombre, su apellido de él. Bueno, Leona lo conoce a él y allí Andrés va y le pide su mano a su tío. Su tío la niega, dice que no. Y entonces él ya se va a la insurgencia, se va con Ignacio Rayón y después se va con Morelos. Leona se escapa y trata de llegar precisamente con Ignacio López Rayón, pero no llega, la aprenden, la detienen y la llevan presa a un lugar que se llamaba el Colegio de Belén de las Mochas, así les llamaban, y ahí la ponen presa. Pero ella se gana el cariño de las colegialas y de las que cuidaban a las colegialas. Y estando allí, un grupo de insurgentes, entre ellos un pintor muy famoso, que era insurgente, van y la rescatan, se la llevan, la pintan de negro como una negrita y así la sacan de la Ciudad de México y se va a ir a apoyar pues, a las fuerzas de Morelos. Ella es una persona pues, que se va a casar con Andrés, que era su novio, que también ya se había ido con las fuerzas de Morelos, se casa en 1814 y como colaboró con los periódicos donde trabajaba su esposo, el ilustrador nacional y el ilustrador americano, periódicos insurgentes, se le ha llamado la primera periodista de México.
Esta jovencita de mucho dinero, de muchos contactos, de muchas, pues con familiares como su media hermana María Luisa, que era marquesa de Vivanco, ¿verdad? Sin embargo, ella deja todo, toda su comodidad, todos sus bienes, todo lo va a perder por la causa insurgente. Años más tarde, va a haber un comentario de Lucas Alamán, que lo publicó en un periódico oficial que se llamaba Registro Oficial, el año de 1831, y ella se molesta por lo que dice Alamán y le contesta lo siguiente: fíjense lo que dice una mujer de su época. Le dice a don Lucas Alamán: en el registro oficial del 14 de marzo, está hablando del año 1831, se tacha mis servicios a la patria de heroísmo romancesco, y en donde se da a entender muy claramente que mi decisión por la patria fue afecto del amor. Están hablando del amor a su novio, a Andrés Quintana Roo. Confiese usted, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las acciones de las mujeres, y que ellas son capaces de todos los entusiasmos, y que los sentimientos de la gloria y la libertad no le son sentimientos extraños, por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres, nadie ha influenciado absolutamente en ellas, y en este punto he obrado siempre con total independencia. Y le pregunta a Alamán: ¿qué tiene de extraño ni ridículo que una mujer ame a su patria? Le está diciendo, fíjese que no por cuestiones amorosas ni por cuestiones de sentimientos privados, sino que las mujeres no podemos amar a nuestra patria. Qué bonita respuesta que le da a Leona, ¿verdad? Quiero explicarles que damas de todas las condiciones, no solamente como ellas, que son más destacadas, fueron participantes de la guerra y de esta época de crisis. Están también mujeres que, pues, mucho más humildes, que participaron de una manera muy activa. Les voy a poner el caso, por ejemplo, de las llamadas seductoras de tropa, y que también fueron combatientes en la guerra. Es que tomaron las armas, no las seductoras de tropa, pero sí las combatientes. De 46 casos, de unos 200 expedientes de infidencia, es decir, de que están acusadas de haberse traicionado al gobierno en el Archivo General de la Nación en México, hay 46 castigadas como seductoras de tropa. ¿Qué significa ser seductora de tropa? ¿Saben qué hacían estas mujeres? Tanto del bando realista como del bando insurgente, iban a los cuarteles y animaban a los soldados a irse, a desertar. Los convencían, si eran realistas, que se pasaran al bando insurgente, y si eran insurgente, que se pasaran al realista. Eso era muy castigado, era como un crimen muy serio, que era castigado con pena de muerte en ambos ejércitos. Tanto insurgentes como realistas mataron a mujeres por haber ido a convencer a sus soldados que desertaran. Tenemos un caso en donde los insurgentes en 1817 mataron a María Guadalupe Sandoval de Irapuato. ¿Por qué? Porque convenció a varios insurgentes de haber desertado y pasarse al bando contrario. Tenemos más casos de mujeres que eran proinsurgentes y que fueron también ejecutadas, como es el caso de Tomasa Esteves, que era originaria de Salamanca, en Guanajuato, y fue ejecutada el 9 de agosto de 1814. Es decir, estas mujeres iban y con su simpatía, y los convencían de que se salieran de esa causa. También hubo combatientes, mujeres que tomaron las armas, sobre todo las viudas de aquellos jefes de partidas insurgentes o realistas que habían dejado por la muerte o por la enfermedad ser dirigentes de la partida. Y entonces las mujeres tomaban la dirigencia. Es el caso, por ejemplo, de María Josefa Martínez, acusada de capitanear vestida de hombre a dos individuos de la partida de su esposo. Eso fue en San Andrés, Chalchicomula.
Ella tenía 26 años y 3 hijos cuando fue aprehendida. Imagínense, pobrecita, lo que sería para ella dejar a los 3 niños, pero ella se vestía de hombre y actuaba como dirigente de la partida esta. También quiero decirles que la mayoría de las mujeres participaron más bien como acompañantes en el ejército. No es eso solo en la Guerra de Independencia, quiero decirles que todas las guerras del siglo XIX, e incluido en la Revolución Mexicana, hubo mujeres que acompañaron las tropas, ambas tropas, tanto la revolucionaria como las tropas federales. ¿Por qué? Sin mujeres, pues ¿quién, cómo comían? Los hombres, si las mujeres no las dejaban ir con ellos, el campamento desertaban. ¿Quién los curaba si estaban heridos? ¿Quién recogía en los montes y en todos lados algo que comer? Porque ellos que estaban con las armas y en las batallas no podían hacerlo. Por tanto, hasta el siglo XX, en la Revolución Mexicana, y hasta en la época de los cristeros, hubo mujeres participando con las tropas. Bueno, ahora vamos a hablar, y esto es importante, y algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo y donde hay todavía menos investigaciones que de las mujeres, que va a ser sobre la infancia, los niños. Bueno, si necesitamos más estudios sobre las mujeres en la Guerra de Independencia, de veras necesitamos con mucho mayor profundidad estudiar cada caso y no solo los casos más llamativos que tengan que ver con la violencia, sino también la vida cotidiana. Temas como, por ejemplo, el que el doctor John Tutino de la Universidad de Georgetown nos ha marcado, por ejemplo, que las mujeres que en el Bajío, sobre todo, se quedan a cargo de las haciendas y de los ranchos porque los hombres se han ido a la guerra y que logran mejorar la agricultura, logran cambiar el tipo de las siembras, porque ellas lo que les interesa es que el pueblo coma, no mandar cosas al extranjero ni productos caros, que el pueblo coma, y que lo hacen con mucho éxito estas mujeres administradoras de haciendas y de ranchos. Bueno, así como se han ido descubriendo todas estas aristas, todas estas facetas del papel de la mujer, tenemos a otro caso más importante, que es la infancia. Yo le he llamado en un artículo que escribí en homenaje a mi maestro, el doctor Moisés González Navarro, el niño perdido en la Guerra de Independencia. Estaba el niño, pero está perdido en los papeles, ahí va apareciendo de vez en cuando. Lo tenemos que buscar en los archivos y buscar estos testimonios de su acción. El niño de la época de la Guerra de Independencia tiene mucha participación porque está ahí. Puede ser un niño que va a ser víctima de la violencia y va a quedar huérfano, ya sea de padre o de madre o de ambos. Va a haber niños que son tamborcitos en los ejércitos. El tamborcito era llevado para que llevara el ritmo de la marcha. Podía tener 10 años, 12 años, iba como tamborcito marcando el paso. También había cadetes en los diferentes regimientos, ¿verdad? Cadetes, como veremos, que entraban a los 9, a los 11 años, a los 12 años de edad, ¿verdad? Pero que también les van a tocar ya participar en batallas. Va a haber rehenes. Un niño puede ser rehén para exigirle al enemigo que entregue a un prisionero o a alguien de valor. Es el caso, por ejemplo, de la hija pequeña, Guadalupe, de 3 años de edad, de don Pedro Moreno, el insurgente que fue compañero de Javier Mina en su lucha en 1817 por la independencia. La pequeñita hija de Pedro Moreno va a ser tomada como rehén y se le pide a Pedro Moreno que entregue una serie de, que deje la lucha y que entregue a una serie de prisioneros a cambio de su hijita, y él se niega. Y la niña pues va a estar educada por un capitán realista, ¿verdad? También hay correos, niños que llevan información y llevan documentos de un lado para otro. Hay niños espías que están viendo los movimientos de los diferentes regimientos, diferentes preparaciones de ataques y de batallas que van con esa información al bando contrario. Hay niños combatientes que combatieron. Está el caso, que ustedes lo recuerdan, del niño artillero, acá en lo que hoy es el estado de Morelos, ¿verdad? En el sitio de Cuautla también, ustedes se acordarán,
cómo estos niños, hubo ahí un grupito de pequeños, un regimiento que se llamaban los emulantes, es decir, los que imitaban. El capitán de ese regimiento de pequeños tenía 9 años y era hijo de Morelos, era Juan Nepomuceno Almonte, un niño de 9 años, que va a ser herido en una batalla en 1813 en el brazo, y entonces Morelos decide enviarlo a Nueva Orleans, y le pide a uno de sus más confiados ayudantes, que era el padre José Manuel de Herrera, que era uno de los que van a escribir, básicamente son uno de los autores de la Constitución de Apatzingán y muy cercano a Morelos, le pide que lo lleve a Nueva Orleans cuando Herrera va a ser enviado a Nueva Orleans para conseguir voluntarios y armas y el apoyo quizá de algunas autoridades de Estados Unidos que no pudo conseguir, y se lleva a este niño que va a estudiar en Estados Unidos y que cuando termina la guerra, pues natural, como sabe bien el inglés y el francés, va a ser diplomático mexicano. Y finalmente ese niño de 11, de 9 a 13 años que había sido insurgente, va a ser lo que es la vida y la historia regente del imperio de Maximiliano. Este niño, Juan Nepomuceno Almonte, va a ser regente del imperio. Bueno, quiero también que piensen que hubo niños ajusticiados, hubo niños que fueron condenados a muerte. Hay el caso en Veracruz en 1811 de 2 niños de 11 años que van a ser ejecutados y que el mismo virrey Venegas se va a sentir muy mal porque piensa que es un excesivo castigo a 2 niños de 11 años el haberlos ejecutado. Voy a hablarles de cómo la guerra siempre ha estado asociada con los niños, en general, en la historia del mundo. Eso no lo digo yo, sino lo escribió el doctor Modesto Suárez en uno de sus ensayos, y habla de cómo el reclutamiento de niños ha sido muy frecuente en todos los países en la historia. Hasta hoy, ustedes saben muy bien que hoy, por ejemplo, en África, una cantidad de niños que están siendo reclutados tanto por los rebeldes como por las fuerzas oficiales. Son gran cantidad de niños y también pasó en la guerrilla en Centroamérica y también en el ejército oficial. Bueno, miren, les decía yo que la guerra siempre ha estado asociada a la infancia, a los niños. El reclutamiento de menores siempre ha existido en todos los países a través de la historia. Sigue existiendo hoy. Es un gran problema, sobre todo en África y en otros sitios donde vemos a niños de 10, 9 años, 11 años combatiendo, ¿verdad?, en diferentes facciones. Bueno, tenemos casos muy famosos en la historia, por ejemplo, Federico el Grande, de Prusia, que nació en 1713 y muere en 1780, que fue niño, un cadete militar, que desde los 11 años, de a los 12 años más bien. Y tenemos a Napoleón, que de a los 9 años entró a un colegio militar y fue ya militar desde pequeño, Napoleón I. Un caso curioso es Napoleón, porque fue un militar y que va a ser un soldado emperador, como ustedes verán, y que va a morir precisamente el año de 1821. Muere el 5 de mayo de 1821, el mismo año de la consumación de nuestra independencia, de la consumación de la independencia de Perú, y el año muy importante, y no se olvide, del inicio de muchas revoluciones de independencia en todo el mundo atlántico. Nosotros, en la consumación nuestra, es parte de esa ola revolucionaria de los años 20, muy conocida, que se inicia el 1 de enero de 1820 y va a terminar como por el año 1825. No estamos solos. La consumación se hace junto con los levantamientos. Claro, en principio el 1 de enero, el de Rafael de Riego, en cerca de Sevilla, los alzamientos de militares y algunos apoyados por sacerdotes y religiosos, como es en Portugal, en Palermo, en Mesina, en Nápoles, en las islas griegas, donde se levanta un grupo del ejército y va a ser apoyado por el patriarca de la máxima iglesia ortodoxa griega, que eran ortodoxos griegos, ¿verdad?, y que va a ser ejecutado por el Imperio Otomano, porque se levantaron contra el Imperio Otomano. Bueno, pero ¿qué pasa cuando estos pueblos
logran la independencia. ¿Qué pasa en Grecia? Se traen un monarca ya hecho, como dice también el plan nuestro de Iguala, se establece una monarquía constitucional igual que en el plan de Iguala y se busca un monarca ya hecho. Los griegos se traen una familia alemana, que es la que va a gobernar como monarquía hasta el siglo XX, son alemanes. Lo mismo va a ser Bélgica en la segunda ola revolucionaria del Atlántico. Cuando logra la independencia, se trae una familia alemana que va a ser Leopoldo I, son alemanes, el padre de Carlota de Bélgica, nuestra emperatriz, pues va a ser hija del rey que era de origen alemán. Eso fue lo normal en los años 20. No se nos olviden los tiempos que se viven y los valores que existen en esa época, porque si no, no entendemos la consumación. Está dentro de esa ola atlántica que busca una monarquía constitucional y un rey ya hecho, preparado, ¿verdad? Bueno, quiero decirles cuatro casos de niños, muy rápido. ¿Por qué cuatro casos? Porque son cuatro niños que pertenecieron al ejército realista, pero que curiosamente van a ser los cuatro presidentes de la República Mexicana, después de haber sido niños combatientes. El primero es Martín Carrera, nació en 1806 y va a morir en 1872. Nace el mismo año que Benito Juárez, 1806. A los 9 años era ya parte del regimiento expedicionario de Fernando VII. Fue oficial del ejército a los 12 años y es el 22º presidente de la República en el año de 1855. Otro niño, Manuel Lombardini, de 1802 a 1853, considerado el primer niño del siglo XIX, que va a ser presidente de la República, porque nació en el año 2 de ese siglo, tiene 12 años cuando fue parte de la Compañía de Patriotas de Tacubaya, una compañía realista. Va a ser parte del ejército trigarante, va a estar en la Guerra de Texas también, en el ejército mexicano, y contra los Estados Unidos en la guerra de 1846-1848. Es presidente provisional de la República en 1853. Otro niño, José Mariano Arista, nació en 1802-1855, es de San Luis Potosí, es cadete del Regimiento de Provinciales de Puebla a los 11 años, es parte del Ejército Trigarante y presidente de la República en 1851. Y Pedro María Anaya, nació en 1795, muere en 1854, tenía 15 años cuando fue cadete del Regimiento de las Tres Villas y va a ser también del Ejército Trigarante en 1821. Defiende el convento de Churubusco del ataque de los yanquis en 1847. Ustedes se acordarán de esa escena que nos cuentan que le contestó lo siguiente al general Twix, que estaba atacando el convento de Churubusco: si tuviera parque, usted no estaría aquí. ¿Se acuerdan? Sí, sí había parque, ¿eh? Lo que pasa es que ese parque no le cabía a los fusiles que tenían, tenían otro tamaño, otro calibre. Fue presidente de la República en 1847 y 48. Quiero terminar con esta pequeña anécdota que hace poco sucedió, para que veamos que los niños, tanto como las mujeres y como los hombres, es capaz de grandes lealtades, de grandes sacrificios y de grandes acciones, aunque sea un niño, y que a veces nos dan ejemplo. Miren, hace poquito, un mes y medio por ahí, en una favela en Brasil, un lugar muy pobre, hubo una reunión donde recibieron a uno de los padres de los muchachitos que hemos perdido, los 43 jóvenes que se han perdido, que están muy posiblemente muertos, los jóvenes de Ayotzinapa. Este padre de familia estaba ahí con estos niños de la favela y con la gente de ahí, y una pequeñita de unos 8 años levantaba la manita pidiendo hablar. Por fin le dan la palabra y les cuenta lo siguiente. Ella les dice que ella y sus amiguitos, todos huérfanos, abandonados, vayan ustedes a saber, de la favela, lavaron coches, botearon para comprarles una comida a los mexicanos que venían de México, que eran invitados. ¿Por qué? Y les dice por qué. Dice, porque ella y sus compañeros hubieran querido tener padres como ellos, que buscaban sin cansarse a sus hijos. Fíjense qué lección de generosidad, de una acción
inventada por ellos, creada por estos niños, queriendo agradecer a esos padres el que buscaran a sus hijos, ellos que no tenían padres, que no los buscaban. Entonces, los niños nos pueden dar muchas veces lecciones de sabiduría, de generosidad y de sentido de la justicia, que a veces los adultos hemos perdido a través del tiempo. Muchas gracias.